Marshall, el perro milagroso. ¿Cómo va el colegio? Genial. ¿Hoy son las pruebas para el equipo de béisbol? Sí. Será divertido. No creo que quede en el equipo. Claro que sí. Eres uno de los mejores jugadores de todo Boston. Sería bueno si aún viviéramos en Boston. Pasa por el trabajo después de la práctica, ¿sí? Está bien. Oye. Te amo, Finn Lawson. Yo también te amo. ¡Buena atrapada! Hey, Luke. El chico nuevo que va por tu posición se ve bueno. Seguro no batea como tú. Créeme, no estoy preocupado. Vamos, amigo. ¡Wow! ¿Oíste eso? Es el dulce sonido de tu bate que no batea nada. ¡Vamos! ¡Nos toca, Luke! ¡Última vez! ¡Adelante! ¿Viste eso? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Nos toca a nosotros! ¡Con todos, señores! ¡Vamos! Sí. Caballeros, los que logren pasar el primer corte estarán en una lista junto a mi oficina en 15 minutos. Si no están en la lista, gracias por intentar. No hay suficiente lugar en este equipo para todos. No me gusta ese chico. Esto no está nada bien, ¿no? Pobre animal. ¡Miren esto! Les traigo un nuevo amigo. Vamos, sube. Eso es. Muy bien. Quédate allí atrás, sí. Eso es. Cuidado con tus deditos.
Eso. Buena chica. Ni siquiera lo entiendo. ¿Qué hacías ahí si eras patético? Un desperdicio de espacio en el campo. ¿Y sabes qué? No le gustas a nadie. ¡Vete! ¡Vete! Te dije que lo haría. Oye, amigo. ¿Quieres ayuda? ¡Con esto! ¡Ey, ey! ¡Déjenlo en paz! Por lo menos lo intentó. ¿Y quién te preguntó a ti? Eres tan patético como él. Por lo menos bateo. Muy bien. No celebren aún, caballeros. Aún nos queda mucho béisbol. ¿Caballeros? No es una fiesta de pizza. No veo pepperoni por ninguna parte. Y se acabaron todos los globos. Las últimas pruebas son mañana. Eso significa que nadie está en el equipo todavía. Ninguno de ustedes. Nadie. En este momento no hay ningún chico en este equipo. Cero. Con C mayúscula. Gracias, entrenador Larry. ¡Ninguno! ¿Cómo les iba diciendo? Tienen que salir y dejarlo todo en el campo mañana. Tenemos... Disculpe, entrenador. Cuando el entrenador dice dejarlo todo en el campo, no se refiere a sus gomas de mascar. En los entrenamientos del año pasado, todo el campo se llenó de gomas de mascar. ¡Todo el campo! No estoy mintiendo, entrenador. Puedo jurar que había 17 gomas de mascar diferentes. Les digo, había uvas, canela, menta y probablemente 9 sabores diferentes de gomas de mascar. Y alguno de ustedes, chicos, seguro estuvo mascando 3 tipos diferentes al mismo tiempo, como si fuera un suicidio de goma de mascar. Porque yo vi fresa, uva y canela mezclados entre ellos. Les juro que no ocurrirá este año. No, caballeros. Yo soy un entrenador de béisbol. Yo no soy un recogedor de gomas de mascar. No, señor. Y el entrenador Perry tampoco. ¡Y con esto hemos terminado! Béisbol, caballeros. Béisbol. Rayos, mi padre me matará. Haz la prueba de carrera. Puedes correr muy rápido. Supongo. Y tu papá no te molestará si no lo logras. Sí. Y para ustedes, perdedores, el club de ajedrez se reúne allá. Lo siento mucho, niño. Parece que no estás en la lista. Te veo mañana. ¡Hey, Cynthia! ¡Finn está aquí! ¿Quieres una bebida carbonatada saborizada para beber a gusto? Solo dame una soda. ¡Hey, pequeño! Estoy ocupada ahora. Dile a Lynette lo que quieras comer. Está bien. Hoy quiero que me cuentes de las pruebas. Dame un segundo. ¿Cómo te tratan en la escuela? Bien, supongo. La mesa 12 te llama. Ay. Ya vengo, Finn. ¿Todo bien? Hay carne en mi hamburguesa. ¿Y qué esperaba encontrarse en su hamburguesa? Yo ordené una hamburguesa vegetariana. ¿Y eso es lo que es? Hay vegetales encima de su hamburguesa. Hamburguesa vegetariana. Pensé que la hamburguesa en sí iba a estar hecha de vegetales. En fin, ¿qué tan pronto me pueden traer algo más? O mejor, llévate la carne y me das los vegetales. Está bien. Jugué bastante bien. El entrenador Peller parecía impresionado. Pues debe estarlo. Estoy muy orgullosa de ti. Oh, necesito unos nuevos tacos. ¿Qué, tan pronto? No puedo evitar que mis pies crezcan. Está bien, pero ¿puede ser cuando me paguen la próxima semana? ¿Cynthia?
La hamburguesa vegetariana de la mesa 12 te mandó esto. Primero que nada, Lynette, no llames a la gente por lo que ordena. Otro que piensa que la hamburguesa con vegetales es vegetariana. ¿Qué? Pero si lo dice el menú. Cariño, tengo que ir a lidiar con esto. Te amo, Finn Lawson. Yo también te amo. Adiós. Él es hamburguesa con vegetales. Hola. Disculpe, ¿pasó algo con su orden? Era de carne. Usted ordenó una hamburguesa. Para ser exactos, yo ordené una vegetariana. Y pensé... Entiendo. Pensó que la hamburguesa iba a estar hecha de vegetales. Uh-huh. Pero para ser justos, el menú sí dice hamburguesas con vegetales. Pero el cliente siempre tiene la razón, así que ¿le puedo traer algo más? La verdad es que ya no tengo tiempo. Pero me gustaría pagar por lo que pedí. Yo sí me comí los vegetales. Me di cuenta de eso. Lamento que no haya disfrutado su comida. ¿Sabe qué? Déjeme al menos dejar propina. No es necesario. ¿Cómo que no? Disculpe en serio si la ofendí. Wow. ¿Te refieres a wow? ¿Qué propina? ¡Wow! ¡Qué bombón! ¡Cynthia! ¡Ven acá de inmediato! ¿Y dónde está el extintor? Ya voy. Con cuidado, estoy entrando. Está bien. No, no, a calmarse. No, 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 vamos. Está bien. Oh, Gary. Hay que comprar más comida la próxima vez. ¿Con qué dinero? Bueno, habrá que recortar en cosas no esenciales. ¿Cosas no esenciales? No tenemos suficiente comida para nosotros. Te dije que pasaría por el banco de comida a buscar varias cosas la próxima vez. Ese de allá tiene la pierna quemada. Devuélvelo. No me lo llevé de un hogar. Lo conseguí cerca de las pistas, pobre. Ay, Gary, cálmate. Supéralo. Vamos, no me digas que te vas a molestar conmigo, ¿o sí? ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa, muchachos? Último día de pruebas. ¡Vamos, vamos! ¡Dyson! ¿Quieres salir a jugar? ¡Vamos, vamos! ¡A jugar! ¿Estás aquí para jugar béisbol? ¡Vamos! Está bien. ¿Sabes qué? Perdí mis medias sucias. Seguro las arrojé aquí con mi toalla ayer. ¿Me ayudas a conseguir mis medias sucias? ¡Entra! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Déjenme! ¡Basta! ¡Ya! ¿Te vas a quedar ahí? ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ya! ¡Suelta! ¡Ya! Niño bonito. Vamos, amigos. ¡Silencio! ¡Ya basta! ¡Ya vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Ey, regresen! ¡Sáquenme de aquí! ¡Regresen, chicos! ¡Eh!
¿Hay alguien ahí? ¿Entrenador? ¡Mascando goma! ¡Y eso que les advertí! ¡Mascando goma! ¿Entrenador? Lo siento, Finn. No le puedo quitar un puesto a un chico que logró pasar las pruebas. Pero... ¿Pero qué? Nada. Mira, te diré lo siguiente. Ven temprano a la práctica del lunes y veremos qué podemos hacer. Gracias. No te prometo nada, Finn. ¿Entiendes? Uh-huh. Gracias. Gracias, muchas gracias. Te haré una promesa, Finn. Si llegas a escupir tu goma de mascar en el campo, no voy a ser yo quien la recoja. ¿Tengo razón, entrenador? ¿O no tengo razón? ¿En serio? Chico de la ropa sucia, podrías llevar las toallas del equipo. Hey, lánzame la pelota. Dije que me lances la pelota. Hey, Finn. Vamos a ir a lanzar rocas a las ventanas de la vieja fábrica. ¿Quieres venir a romper ventanas y eso? Disculpa, yo no puedo ir hoy. Debo llegar a casa. ¡Wow! ¿Te das cuenta de lo perdedor que suenas, chico nuevo? Finn. ¿Finn? No sé si Finn es un nombre cool o de perdedor. ¿Qué piensan? ¿Phil es cool o no, chicos? No, es divertido. ¿Tienes un celular, Finn? Sí. ¿Por qué? Quiero llamar a mi madre y decirle que estaré en casa cuando esté listo para ir a casa. Vamos, Finn. Será divertido. Sí, ¿cuál es el problema, Finn? ¿Vas o no? Iré a casa a alimentar a mi pez. Oh, ¿tienes un pez? Me encantan los peces. Con tártara. Cómprate un perro. Me encantan los perros. ¿Pero a los perros les encantas tú? Veamos... ¿Qué piensa Espartaco de ti? No, no te preocupes. El viejo Espartaco no te hará daño. ¡Vamos! Acarícele la cabeza. ¡No lo hagas! ¡Anda, vamos, Finn! ¡Acarícele la cabeza! ¡Acarícele la cabeza! ¡Oh, Finn! No puedes mostrar miedo. Demuéstrale que tú eres el jefe. Sujeta esto. ¡Ey! ¡Dame mi teléfono! Ok. Oh. Nada. Escúchame. Te mantienes fuera del campo de béisbol. ¿Entendiste? Me iría a casa si fuera tú. ¿Y qué si no lo hago? Entonces eres estúpido. Muchas gracias por este teléfono, Finn. Yo me tengo que ir. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Terminaron! ¿Quieres dejar de leer esas revistas de pacotilla? ¿Finn te dijo si salía tarde del béisbol hoy? No lo sé. A lo mejor al Finn y sus amigos. Normalmente llamaría.
A su edad, cuando estaba en casa de mis amigos, se me olvidaba checar el celular. Volvía loca mi madre. Grace, mi hermana pudo haberse vuelto loca sin tú hacer nada. ¿Debería decirle eso? ¡Claro que no! Llegas tarde. ¿Dónde estabas? Estaba en las pruebas de béisbol. ¿Por qué no intentas ayudar a tu mamá? Entendí. ¿Sabes que no puedes dejar esa bestia suelta? Debes atarla primero. Como quieras, ya lo tengo, ¿está bien? Vamos, entra. ¡Basta! ¡Basta! ¡Silencio! Hey, chico. No me voy a deshacer de ti tan fácil. Espartaco es un malvado, ¿no? Tu pata se ve muy mal. Tengo algo para ti. Aquí tienes, pequeño. Supongo que es un mal día para ambos. ¿Me das una recompensa? Chócame la mano. Eres mucho más inteligente que mi pez. Cálmense. Silencio, silencio. Ya vuelvo. Espera aquí. Ayudar a un perro callejero es una cosa, pero robarse el perro del jardín de alguien más. Gary, yo no me robo ningún perro. Yo los estoy rescatando. Bueno, sus dueños pueden no estar de acuerdo. Podrías terminar en la casa. Por eso fue que te conté sobre mi plan B. El de emergencia. ¿Acaso nunca escuchas lo que te digo? Creo que necesitas un plan B. ¿Qué? Oye, me mato trabajando tiempo extra y luego tengo que volver a casa y evitar que estos perros se maten entre ellos. ¿Y para qué? Estamos en la quiebra por culpa de estos perros. Tienes que conseguir un trabajo. No nos vamos a empobrecer por estos perros, sino porque tú no ganas suficiente dinero. Y no puedo conseguir un trabajo. Tengo que ocuparme de los bebés. Ahora, tu trabajo es proveer, Gary. Así que provee. ¡Wow! Ya, no, vete. Ya, ay. Vamos, vamos. ¿Quieres ir afuera? Ven conmigo. ¡Oye! ¡Oye! ¿Y ahora qué? ¡Oye! ¡Quítate eso! ¿Qué vas a hacer? ¿Pegarme? Llamaré al Servicio de Protección de Niños y te llevarán preso. Busco una mejor idea. Me vendrían bien unas vacaciones. ¿Dónde está ella? ¿Dónde crees que está? ¿Con los perros? Bueno, entonces ve a buscarla. ¿Por qué no la ayudas tú?
¿Por qué estás aquí? Estoy tratando de hacer la tarea como me lo pediste. Sí, suerte con eso. Si tú me ayudaras de vez en cuando, tendría mejores calificaciones. Pero mira lo que tenemos aquí. Pensé que había salido. Lo había hecho hasta que vi que bebías de una botella. Ahora devuélvela a la nevera. Hey, pequeño. Tengo algo para ti. ¿Te gusta, cierto? Bien. Genial. Celular muerto. Fin muerto. No te preocupes. Volveré. Te lo prometo. Adiós. ¿Por qué aún guardas estas fotos de tío Ed y tú? Sigue siendo el papá de Finn. Finn dice que nunca llama ni nada. No. Hace 11 meses. Desde que se casó con Julia. Qué conveniente para él. ¿Por qué no vuelves al ruedo? ¿Qué? ¿Salir con alguien de nuevo? No. No, no estoy interesada. Y si lo de hoy es un indicio, voy a necesitar toda mi energía para lidiar con Finn. Cuando vuelva a casa, no seas tan dura con él. Al menos escúchalo. Oye, recibí una carta de aceptación de Michigan. ¿En serio? ¡Felicitaciones! Sí, pero mi mamá y mi papá me dijeron que no quieren que me vaya lejos. ¿Y tú qué quieres hacer? Alejarme todo lo que pueda de mi mamá y mi papá. Me iré a Michigan pase lo que pase. Bien, ve. Ve a la universidad y vuélvete rica y famosa. ¿A lo mejor algún día sea una famosa chef como tú? Difícilmente. No trabajé tan duro en los mejores restaurantes de la costa este para lanzarle vegetales a una hamburguesa y llamarle una hamburguesa con vegetales. Pero, claro, esto es bueno para Finn y es un nuevo comienzo. ¡Finn! ¡Oh, gracias a Dios! ¿Dónde has estado? Estaba jugando béisbol con unos amigos y se me pasó el tiempo. ¿Qué te pasó en el ojo? Lo encontré caminando por Riverton cerca del parque. Tomé un atajo por el bosque. Estoy bien. Te compré un celular para que siempre pudieras saber dónde estás. Tienes que atender mis llamadas. Mi batería murió, lo siento. Mi batería se muere todo el tiempo, tía Cynthia. Gracias por compartirlo con nosotros. Y gracias a ti, Drew. Oh, no. No hay ningún problema. Oh, wow. ¿Saben? Algo huele divino. ¿Saben qué? No he almorzado. La tía Cynthia hizo unas croquetas de atún. Las tienes que probar. Muy buenas. Bueno, sería de mala educación no hacerlo, ¿sí? Finn, te serviré un plato también. Gracias, prima. Usted, señor, creo que envejecí 10 años en las últimas 2 horas. Disculpa. Vamos a curarte. Buscaré la caja de primeros auxilios. ¿Sabes? Conoceré a tus profesores esta noche. Oye, estaba pensando que deberíamos tener un perro. Es decir, trabajas todo el tiempo y yo me quedo solo en casa. Podría ser una buena forma de protegernos. Y hasta buena compañía. Absolutamente no. Lo menos que necesito es otra boca que alimentar. Y siempre se gasta más en el veterinario de lo que uno cree. ¿Te acuerdas de Charlie? No mucho. Tenía 3 años. ¿Qué tipo de perro quieres? Además, ya tenemos a Sushi. Sushi no nos protege mucho. No puedes sacar a un pez a pasear con correa. Al menos no deberías. Y un pez no duerme contigo. Ay, no sigan inventando, por favor. Y los peces nadan en la misma agua que... ya saben. No ayudas, Grace. El casero fue muy claro. Ni perros ni gatos aquí. Yo tuve un perro. Y no fue tan malo. Sí, y el casero no se va a dar cuenta. Tía Cynthia, relájate. Es solo un perro. No es gran cosa. Sí, yo lo cuidaría. Razón, no tendrías que hacer nada. ¡No sucederá! ¡Y punto!
Fin de la conversación. Disculpa. Voy a arreglarlo. Deliciosas croquetas. Lo siento, primo. Está bien. Lo intentaste. Sabes, tu mamá tiene muchas preocupaciones. Todo debía ser mejor aquí. Lo será. Ahora estamos más cerca. Odio estar aquí. Fin. Un perro sería genial, pero lo que necesitas es hacer amigos. Toma un tiempo. Dame un abrazo. Aquí estoy, amigo. Te dije que regresaría. ¿Quieres salir de aquí, verdad? ¿Quieres salir, amigo? ¿Quién quiere la pelota? Ven, ven. Ayúdame a acabar. ¡Cállense, perros! Ven, amigo, sal ahora. Sal ahora. Ah, eso es. ¡Dije que se callaran, pulgosos! Bien, muchacho. Comienza el juego. Ya te saqué de allí. ¿Y ahora? No puedo seguir llamándote amigo. Es casi tan malo como llamarte chico. ¿Qué nombre te pongo? Toto, Benji, Lassie. Ya están tomados. Marcando territorio. Ya eres dueño de toda la avenida Marshall. ¿Te gusta Marshall? Me gusta. Avenida Marshall Lawson. Vamos, Marshall.
Aquí hay sobras para ti. Primero, ¿qué hay aquí? ¿Algo de carne? Después, un poco de caldo. Y por último, unas papas. Están crujientes. Ahí tienes. Come. ¿Tienes hambre? Lo siento, amigo. Me di cuenta que te duele mucho. ¿Finn? Por favor, a silencio. Quédate aquí. Hola, mamá. Solo estaba bañándome en la ducha. ¿Y desde cuándo te duchas sin que yo te lo suplique? Estaba todo sucio después de jugar béisbol. ¿Y las gafas? Sí, exactamente. ¿Y cómo estuvo la reunión de padres? Estuvo bien. Estuvo bien. Me gusta tu nuevo colegio. Los profesores parecen agradables. Solo que tengo un inmenso dolor de cabeza ahora, así que... Deberías ir a dormir. En tu cuarto. Cariño, siento lo del perro. Está bien, tal vez en unos años. Está bien. Ya se me pasó. Qué bien. Ay, nada... De rebotar la pelota contra la pared. Guarda eso para el entrenamiento mañana. Solo quiero ponerme los audífonos y dormir algo. Está bien. Te amo tanto, Finn Lawson. Yo a ti, mamá. Buenas noches. Buenas noches. Está bien, Marshall. Solo hay que hacer menos ruido. ¡Marshall! ¿Esto es en serio? Ven, Marshall. Porque eres mi novia. Por eso quiero que vayas conmigo. No puedo escaparme. Estoy castigada o me castigarán el doble. ¿Doble castigo? Sí, y mis padres me pondrán una de esas pulseras de rastreo. ¿Quién te llama? ¿Otro hombre? No te creo, no. Es Finn. Sí, Finn, ¿qué hay? Necesito tu ayuda. ¿Dónde estás? Asómate a la ventana. ¿Quién es ese? Un perro. Mi perro. Quédate allí, ya abajo. Oh, Finn, tu mamá se va a volver loca si llevas un perro a casa. ¿Tú crees? Se llama Marshall. Creo que está herido. Vamos al garaje y buscamos algo para su pata. Vamos. Bien, ven, amigo. Lo siento, Marshall. No me odies. ¿Por qué salen burbujas? Es una infección grave. ¿Dónde lo encontraste? En casa de Luke Weaver. Debes regresarlo. Morirá si regresa. Están locos. Tienen como 60 perros. Siempre supe que eran raros. No es el tipo de gente con quien debes enfrentarte. No tengo miedo. Puede quedarse aquí esta noche, pero mis padres no deben enterarse. ¿Y qué de su pata? No lo sé. Debemos llevar a Marshall a un veterinario. Voy a buscarle algo de comer y un poco de agua. ¿Está entrenado? No lo sé. Hace mucho pipí afuera. ¡Fantástico!
Está bien, pequeño. Estás a salvo aquí conmigo. No dejaré que nadie te haga daño. Aún no sé cómo, pero no voy a dejar que vuelvan a humillarte. Ojalá pudiera llevarte a mi antigua casa. ¿Te gustaría allí? ¿Te gustarían mis amigos? ¿Y tú le gustarías a ellos? Era mejor allí. Si mi padre estuviera aquí, todo estaría bien. Lo odio. Tal vez no sepas ni cómo odiar. ¿Cierto, amigo? ¿Le has contado a tu madre? Puedo con esto yo solo. No soy un bebé. ¿Por qué no me lo contaste? Si necesitabas ayuda... La gente nos ayuda entre sí. Solo me ocuparé de mí mismo. ¿Quién te enseñó toda esa basura? Es lo único que me enseñó mi padre. Bueno, estás ayudando a Marshall y yo te estoy ayudando a ti con Marshall. Estás ayudando a tu mamá. Quizá tu padre no tenía razón. ¿Para allá quieres? No quiero hablar de esto. Sí. Vete a casa. Cuidaré a Marshall esta noche. Gracias, Grace. ¡Ew! ¿Qué es ese olor? Champú de perro hecho en casa. Bueno, al menos no tendrás pulgas. Eres mi perro. Y yo soy tu chico. En problemas de nuevo. Tus padres no sabrán que te fuiste. Sí, eso fue lo que dijiste la última vez. Oh, anda, Gracie. La fiesta va a estar genial. ¿Quieres que vaya soltero? ¿O sí? ¿Por qué? ¿Quieres estar soltero? Eso no fue lo que quise decir, no. Lo siento, Drew. No voy a escaparme. ¿Cómo entraste aquí? ¿Quién es? Tienes que salir de aquí antes de que entren mis padres. Gracie, ¿quién está ahí? Tengo que irme. No, otra vez no, por favor, no me dejes. Disculpa, Marshall. Vamos de vuelta al garaje. Ya estoy en problemas. Eres un romántico, ¿verdad? ¿Escuchaste a Drew, cierto? ¿Debería escaparme con él? ¿Eso es un sí? ¿Debería escaparme o no debería escaparme? ¡Grace! ¿Eso fue un perro, cariño? Está bien, no me escaparé. ¿Lo ves? ¿Qué clase de persona secuestra a un perro de una casa donde es feliz? ¿Cómo dejaste que ocurriera? Sucedería tarde o temprano. Pues tienes que salir a encontrar a mi perro. Puede estar en cualquier parte. Oh, exactamente. Debe estar asustado. Ni hablar. Me quedo aquí. Estamos mejor con un perro menos. Yo puedo buscar a tu perro, Ma. Bien. Al menos tenemos un hombre aquí. Sí, claro que sí. Sí. Hola. Hola. Eres la chef. Y tú, hamburguesa vegetariana. Disculpa, mala costumbre. Mi nombre es Henry. Encantado.
Es un gusto conocerte, de nuevo. Ella es Carrie. Hola, es un placer. Henry me habló de tu comida maravillosa. ¿En serio? Sí, el desayuno estuvo muy bueno. Me alegra que lo hayan disfrutado. Ordené la tortilla de vegetales. ¿Es la tortilla con vegetales arriba? Estoy segura de que sabe lo que es una tortilla de verduras. Debemos irnos. Sí. Qué bueno verte de nuevo, chef. Cynthia. Mi nombre es Cynthia. Tengan un lindo día. ¿Tú también? Sí. Igualmente. Chef Cynthia. Qué extraño es. Oye, ¿por qué hacemos esto? Ya tú tienes muchos perros. No me interesa el perro. No me gusta el chico nuevo. ¡Sí! ¡Super Bobo Finn! Es la mejor correa que encontraste. ¿Cómo vamos a pagar por todo esto? Ya lo resolveremos. Yo tengo algo de dinero. Este señor trabaja con fianza. Le tomó a mi madre un año pagar cuando el gato se tragó un adorno. Duele mucho, ¿verdad, amigo? El doctor los recibirá ahora. Ven, Marshall. Esta infección se ve mal. Lo siento. Pero no tan mal. Apenas ocurrió ayer. Pareciera que estuviera así desde hace una semana. Ah, sí. Quise decir que apenas pasó la semana pasada. ¿Dónde están tus padres? Mi madre está en el trabajo. Bien, tendremos que operarlo. ¿Puedes llamar a tu madre? Llamaría a mis padres, pero sabes que llamarán a tu madre. No puedo hacer el tratamiento sin el permiso de su dueño. El dueño adulto. Le prometo que le pagaremos. No importa el precio. Podría trabajar aquí para pagarle. Está bien, iniciaré con los antibióticos, pero va a necesitar mucho más que eso. Llama a tu madre y pídele que venga a ver cómo solucionamos esto. No creo que mi madre quiera venir. Bien, amigo. Bien, Marshall. Todo va a estar bien. ¿Hola? Hola, tía Cynthia. Estamos en el Hospital de Animales de Richmond. ¿Finn está allí contigo? Sí. Y el perro también. Es algo importante. Le duele mucho, tía Cynthia. ¿A quién? ¿A Finn o al perro? A ambos. Pero más al perro. Bien, acabo de pasar por casa. Debo regresar al restaurante un segundo y luego voy para allá. Yo voy por aquí para interceptarlo. ¡Marshall! ¡Marshall! Voy a llamar a control de animales. No, si lo regresan al lugar donde lo encontré, morirá allí. Allí es donde enfermó. Necesitamos encontrarlo. Hay que empezar el tratamiento ahora mismo. Dijiste que estaría bien. Finn, es un perro muy enfermo. Diga. Nos separaremos. Atento a tu teléfono. ¡Marshall! Aquí tiene. Gracias, señorita. Buen día. ¡Chu! ¡Chu! Anda, vete. Vete. Toma. Anda. Bien, amigo. Corre, anda. Vamos. ¡Vete! ¡Vete! ¡Ey! ¡Qué genial encontrarme contigo así! Ese es mi teléfono. Sí, Finn.
¿Por qué le robaste el teléfono a Luke? Es mi teléfono. Y tú lo sabes. ¿Sabes qué? Quédate con el teléfono. Solo devuélveme a mi perro. No sé de qué me hablas. Yo creo que sí sabes. Yo creo que sabes de lo que te estoy hablando. Se llama robar y podrías ir a la cárcel. Ahora, ¿dónde está mi perro? Lo devolví a sus dueños originales. ¡Mentiroso! El perro era callejero y a nadie le importaba excepto a mi mamá. ¿Dónde está? Vamos a darle una golpiza. Yo no lo haría si fuera ustedes. O quizás, Joe, ¿le cuento a tu hermano que estás usando su chaqueta de fútbol? Se robó el perro de Luke. ¿Sí, Luke? ¿Cómo se llama el perro? No lo sé. Rápido, ¿cómo se llama? No lo sé, ¿está bien? Lo que sea. Lo que sea. Se llama Marshall y no es una cosa. Es una mascota que necesita cuidados. Pues sigue siendo el perro de mi mamá. Más vale que me lo traiga o tendrá que vérselas con la policía. Llama a la policía. Seguro visitarán a tu familia. Y además, llamarán a control de animales. ¿Necesitas que te defiendan? ¿Qué harás cuando ya no esté? Sí. Esto es ridículo, Luke. Tu mamá tiene bastantes animales ya. ¿Por qué no dejas que se lo quede? Ella no puede venir a decirnos qué hacer. ¿Tú conoces a mi novio Drew? Drew Marco, el defensa del equipo de fútbol. Le enviaré un mensaje. No me interesa lo que digan. Tráelo de vuelta o no durarás un día más en la escuela. ¿Sí? Vamos. ¿Estás bien? Me quedaré un rato aquí en el parque. Hola, me pidieron venir a conversar con un tal Dr. Henry. Ah, ajá. ¿El Dr. Henry Reeves? ¿Chef Cynthia? ¿Eres veterinario? ¿Y tú la señora Lawson? Sí. Ah. Ella es la otra doctora Reeves. ¡Qué curioso esto! ¿Nos acabamos de ver? Lo siento mucho, pero su perro escapó por la puerta. Eso casi nunca ocurre. Finn y Grace lo están buscando. No tenemos un perro. ¿Finn no tiene un perro? No. Pero estoy empezando a pensar que sí. También empiezo a pensar que va a estar castigado hasta que vaya a la universidad. No sé mucho sobre eso, pero me siento bastante responsable por dejar al perro salir por la puerta, así que voy a buscarlos. Yo me encargo de mi hijo, gracias. Voy a matar a este chico. ¿A dónde dijeron que iban? Déjeme buscar mis llaves y vamos a encontrar. Ya dije que yo puedo encargarme de él. No. Guarde sus fuerzas para matarlo apenas lo consiga. ¿Recuerda? Cuídense, muchachos. Disfruten el verano. ¿Eh? ¿Esa es su...? Oye, amigo. ¿Está bien? ¿Soy tu amigo? ¿Dónde está ese perro? Necesito ayuda aquí. Estoy buscando un perro. ¿Dónde estás, amigo?
¿Tú crees que podrías reconocerlo? ¿A Finn? Sí, creo que puedo reconocerlo. Me refería al perro de Finn. ¿Y a todas estas que tiene? ¿Quién, Finn? No sé, ¿tiene algo? Hablo del perro. Marshall tiene una infección grave en la pata. Si no recibe atención inmediata, se gangrenará, sus órganos irán fallando. No tiene caso encontrarlo. No debí llevarme, Marshall. No soy mejor que la mamá de Luke. No es lo mismo en lo absoluto. Hubiera muerto si lo dejabas allí. Se va a morir de todas maneras. Y está haciendo el bien, siempre salgo perdiendo. Solo pierdes si te das por vencido. Es muy fácil cuando las cosas van bien. Cuando las cosas se ponen realmente mal, es cuando debes pelear. No te rindas 5 minutos antes de que ocurra el milagro. Eso está bien. ¿Lo inventaste tú? No. Lo leí en una tarjeta de regalo. Pero tiene sentido. Sí. Tengo una idea. Marshall. Oh, ahí está. No, ese no es el color exacto. Es un mestizo. No sé cómo los diferencias. Mi profesión lo exige. Gracias por nada, Gary. No te preocupes, mamá. Yo encontraré a Marshall. ¿Marshall? Su nombre es Bebito. Pensé que Bebito era el Coli. Ese es Bebito Junior. ¿No puedes recordar sus nombres? Nadie puede recordar tantos nombres. Ponte de pie, Gary. Vamos a encontrar a Bebito. ¡Sammy! ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve! ¡Sammy! ¡Sammy, no! Oye, muchísimas gracias. Oh, ahí está Drew. Hey. Pensé que estabas castigada. Estoy castigada. Probablemente por el resto de mi vida. Podemos hablar de esto luego. Debemos encontrar a Marshall. ¿Marshall es un perro? ¿Qué pensabas que era Marshall? No pensé que era un perro. ¿A dónde vamos, Finn? No lo sé. Al bosque cerca del campo Piper. Oh, terreno difícil. Me gusta. Veamos qué puede hacer esta belleza en doble tracción. Bien, vamos. Finn parece ser un chico maravilloso. Realmente ama a ese perro. Es un buen chico. Es lo único bueno que me dio su padre. Hablando de chicos, ¿de quién es la silla para bebés? Oh, esa es de Jennifer. Tiene 3 años. Son adorables a esa edad. Carrie la mima mucho. ¿Y Grace también es tuya? Es mi sobrina. Pero ella y Finn son como hermanos. Qué suerte tener un hijo tan maravilloso. Tú también. ¿Dónde está ese perro? Mira, otro impostor de Marshall. No, ese sí es Marshall. Oh. Ve por el otro lado. Por el otro lado. Espera, espera, espera. Espera ahí un momento. Hola, Marshall. Aquí estás. Bien, avanza. Despacio. Está bien, amigo. Te cuidaré. Ven, anda. ¡Ah! Creo que está de tu lado. Ahí está. ¡Ven! Oh. ¡Cuidado, cuidado! Creo que
que él me odia. No, no creo. Te gustan los perros, ¿no? Sí, me encantan. Creo que en este momento Marshall le teme a todos. Tal vez fue por la otra calle. ¿Te diviertes, Finn? ¡Ay, sí! ¡Ay, no! No, 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 no. No vomites en mi carro, por favor. ¡Detente! ¿Eso es en serio? Espera un poco. Ah, ¡qué asco! ¿Estás bien, mi amor? Sí, estupenda. Cuéntame, ¿cómo te va con el béisbol? No entré en el equipo. ¿En serio? ¡Qué locura! Eres un gran tercera base. Es un cuento largo. ¿Estás mejor? Ya me cansé de buscar al estúpido perro. ¿Por qué no vamos a jugar y ya? No es por el perro. Es por dañar al niño ese Finn. ¿Qué tiene de malo Finn? A mí me parece un buen chico. Es un perdedor. Es extraño. Como sea, iré a hacer otra cosa. Yo también iré contigo. Me quedo. Espérenme. Vamos, olvídalos. No te preocupes. Si no lo encontramos, alguien lo hará. Llamarán al número de su placa. Él no tiene placa. Eso no es bueno. Y si tuviera, volvería donde los Weaver. Deberían estar en prisión. Creo que no sabe que les hace daño. Ella es una loca. Pero él juega bien béisbol, ¿no? ¿Cierto? Siendo un imbécil. Oye, ¿por qué no entraste en el equipo? No llegué a la prueba. ¿Por qué? Me metieron en un baúl de ropa sucia. No me dijiste eso. No se lo ando anunciando al mundo. Déjame adivinar. ¿Luke te encerró? Sí. No es gracioso. Sé cómo te sientes. ¿Quién se atrevería a molestarte a ti? No, claro. Yo era un poco malo también. ¿Un poco malo? Completamente malo. Sí, era un imbécil. El súper imbécil y sus amigos molestaban a mi amigo Jeremy entre clases. Ella estaba muy enojada. Y era linda. Me le acerqué después de clase para disculparme y me dijo, no te disculpes conmigo, sino con Jeremy. Y eso hice. Ahí comenzaron a salir. Para nada. Seguía siendo un imbécil. Pero él cambió. Es difícil admitir la derrota. Ya yo soy un perdedor. No digas eso. Comenzarás a creerlo. Eso quieren ellos. Y solo se fortalecen al hacerte sentir mal. No se los permitas. ¿Hola? Sí. Está bien. Tu mamá quiere que vayamos a casa. Debo encontrar a Marshall. Ella y Doc Henry van a seguir dando vueltas buscándolo. Pero quiere que vayamos a casa ahora. ¿Mi mamá está buscando a Marshall? Sí, puedes creerlo. Pero debes ir a casa por si Marshall va para allá. No lo hará. Ya no confía en nosotros. Lo tengo que conseguir. Entonces hazlo. ¿Ah? Haz lo necesario para encontrarlo. ¿A dónde fue Finn? No lo sé. Estaba aquí antes de la llamada y ahora no está. Supongo que no puedo decirle que su mamá lo buscaba. Supongo que no. Muchas gracias. Bien hecho, Drew. Tengo mis momentos. Aquí está. Shh, cuidado. Ven, Marshall. ¿En serio? Sí.
Sí, ríete. Lamento que te dañaras el pantalón y los zapatos. Oh, trabajo con animales todo el día. He pisado cosas peores. ¿Has pisado pude hipopótamo? No, creo que no. Yo tampoco. Nadie aquí tiene un hipopótamo, ¿verdad? No, claro que no. Pero sí he pisado mucho pu. Déjame ayudarte. Dame. Estoy aquí mirando sin ayudar. ¡Oh! ¡Lo siento! Baja la manguera despacio y pon las manos donde pueda verlas. ¡Ay! ¿Y Carrie no se preguntará dónde estás? No. Ella sabe que debo salir a divertirme de vez en cuando. No creo que encontremos a Marshall esta noche y debo ir a casa con Finn. Sí, claro. Dime si necesitan algo. Estaré aquí por si acaso. Dios, ¿acabo de coquetear con un hombre casado? Vamos, Cynthia. Seems 100 years gone by, still I'm waiting. Thinking you would change your mind, yes I waited. So come on in, shake off the cold. Let me put my loving arms around you. Sit on down, won't you take off that coat, so I'll keep you warm without it. Oh, won't you come on in, shake off the cold, let me put my loving arms around you. Sit on down, won't you take off that coat, cause I'll keep you warm. Te encontré. Sí. Te llevaré a casa donde debes estar, ¿sí? Vamos, ¿qué te ocurrió en la pata? Oh, ¿cómo ocurrió eso? ¿Qué ocurrió? Gary, sal del auto. Ven a ayudarme a subirlo. Tiene una pata herida. ¡Oye! ¡Ven, Marshall! ¡Corre! ¡Gary, ve por ellos! ¡Vamos! Ven, Marshall. Estaremos bien aquí. Lo siento mucho. Dame ese perro. No te pertenece. Pero está herido. Debe verlo un veterinario. Mi esposa se ocupará de él. ¿De verdad? ¿Con tantos otros perros? Soy el único amigo que tiene. Y él mi único amigo. No te preocupes. Ella lo curará. Marshall. ¿Dónde está el perro? No lo tengo. Estás mintiendo. Iba a llevarlo al doctor cuando me lo quitaron. Quizás está muerto. ¿Qué tiene?
una herida grave en la pata. Morirá si no lo atienden pronto. ¡Dime qué le hiciste! ¿Qué le hice yo? ¡Tú lo hiciste! ¡Tu mamá lo hizo! Puedes tomar mi teléfono y decir que es tuyo, pero tú y yo sabemos que no lo es. Es distinto, Luke. Tu mamá quizás ama a Marshall, pero no lo está ayudando. Le está haciendo daño. ¡No hables así de mi mamá! ¡Luke! ¡Luke, ve a casa! ¡Es la hora del plan B! ¿El perro está enfermo, mamá? Está bien. Puedo curarlo completamente sola. ¿Y tú? Óyeme bien. No te acerques a mi propiedad. Vamos. Si Marsha muere, es tu culpa. Ah, súbete. ¿Subir a dónde? A la bicicleta. Llegaremos más rápido a mi casa. Vamos a buscar a Marshall. Pero si se lo cuentas a alguien, voy a matarte. Móntate. Yo iré a buscar a los otros perros para llevarlos al refugio con los otros. Tú sácalo a él y llévalo ahí también. No caben allí. Es solo un rato hasta que no lo busquen más. Debe ir al veterinario, se ve enfermo. No es así, él me tiene a mí. ¿Por qué tengo que hacerlo todo, Gary? ¡Todo! Busca al perro y llévalo al refugio. Vamos, niño. Todos adentro, vamos. ¿Vas a estar bien, Marshall? Ve. Ve a buscar al muchacho. Ve a buscar al muchacho. ¡Rayos, Gary! ¡Ve a buscarlo! ¡Ahí está! Hay que llevarlo al veterinario. Tengo una idea. ¿Cómo está? No lo sé. ¡Viene tu mamá! Sujétate. Tengo un atajo. Tranquilo, Marshall. Creo que no se ve muy bien, me temo. Si quieren, entren a despedirse. ¿Vienes conmigo? Lo siento, hijo. Lo lamento. Mamá, no quiero despedirme de él. No es justo. Lo sé, no es justo. Cuando termine el contrato, podemos buscar un lugar donde podamos tener un perro. Marshall es mi perro. Vamos, Marshall. Tienes que resistir. Por favor, no te mueras.
¿Qué hace falta para que se salve? Quizás cortarle la pata. ¿Resultará? No hay garantías, pero es lo mejor que podemos hacer. Pero será un gran trabajo que se vuelva a levantar y se recupere. Necesitará mucha atención. Yo lo cuido, mamá. Sabes que yo lo haré. Yo puedo ayudar. Está bien. Bien, vamos a hacerlo. Hermana, prepáralo. ¿Carrie es tu hermana? Sí, una gran veterinaria. Vamos. No de nuevo. Vamos, muchacho. No está respondiendo. Tiene que hacerlo. No más adrenalina. Henry. Tú puedes. A la tercera va la vencida. Se ha ido. Para Henry. Ve a casa y ya. ¿Qué ocurre? Nada. Creo que lo pude lograr. Si el antibiótico hace su trabajo, hubo unos momentos delicados. Su corazón se detuvo. Pensé que dijiste que... Pero logró regresar. Creo que se dio cuenta que tiene por quién vivir. ¿Y su pata? Creo que va a estar muy bien. Y de pie y saltando en sus tres patas muy pronto. ¿Cómo dijo tu mamá que encontró a Marshall? Bueno, ella lo rescató. Hay más, muchos más. Mi mamá tiene buenas intenciones. Los ama, pero son muchos. Creo que deberíamos ir allá más tarde. Decirle que él estará bien. Gracias. Es realmente un milagro. Marshall, el perro milagroso. Tenemos un perro. Ven acá. ¿Cuántos perros hay en la propiedad? Cinco. Cinco perros. Bebito Junior, bebé, bebé de mamá, bebé niña, Rex 1. ¿Rex 1? Entonces hay Rex 2. No, solo Rex 1. ¿Uno de esos no es Rex 2? Escuche, mire, iré a dar una vuelta para ver qué encuentro. Le da miedo que los maten. Eso no ocurrirá. La sociedad humanitaria sabe manejar estas cosas. Yo solo estaba abrumada. Yo ayudaba a esos perros. No sabe dónde estaban antes. No me pueden juzgar. Solo queremos lo mejor para ellos. No la estamos juzgando. Señora Weaver, debe dejar que les encuentren hogares. No soy mala persona. No soy mala persona. No es malo tener perros. Sí, pero no tener 60. No. Vamos. Un mes después...
¿Tu mamá está lista? Sí, enseguida sale. Saluda, Doc. Te salvó la vida. Hola. Hola. Linda casa. Gracias. Es pequeña, pero moderna y acepta mascotas. Es pequeña, no muy segura, pero moderna. ¿Las pones en agua, por favor? Tiene hora de llegada, Doc. Recuerden. La traeré temprano. ¿Y qué estás pensando? Estoy pensando, ¿qué pensarías si tomo tu mano? Bueno, ¿por qué no averiguas? ¿Y tú qué piensas? Pensaba en qué pensaría si te diera un beso en la mejilla. ¿Y por qué no averiguas? Me atrapaste. Eso espero. ¿Preguntas a mí? Porque si mis padres se molestan porque llevo un perro a casa, te puedo culpar a ti. Ya te detestan. Oh, ¿qué? ¿Es verdad? ¿Sabes qué? ¿Por qué no? Igual tus padres nunca me querrán. Puedo vivir con eso. Veamos si tienes dueño. Hola, Finn. Quiero que conozcas a alguien. Adiós, nos vemos. Ella es Roxy. Hola, Roxy. Lo siento. ¿Por qué? Por lo que no hice. No me enfrenté a Luke y a Chelsea y a todos. Tranquila. Sí, pero tú te les enfrentaste, eso es genial. Está bien, ahora estamos bien. Hey, muchacho. Dame el teléfono. ¡Luke! Relájate, somos amigos. Es cierto. Es un milagro. Cálmense, tienes hambre. Espartacus también. Yo invito. Señoras y señores, ¿me prestan su atención, por favor? Es un gran honor tener hoy al honorable alcalde de Richmond, alcalde McGraw, denle la bienvenida. Gracias, Doc. Como saben, me encanta tres cosas. Me encanta este pueblo, el béisbol y los animales. Y Finn ha demostrado ser un gran amante de los animales. Finn, ven acá, por favor. Normalmente, Finn, nos gusta darle a la gente la llave de la ciudad, pero hoy haremos algo para ti y para Marshall. Nos gustaría darles el hueso de perro de la ciudad. Gracias. No fue solo que yo salvé a Marshall. Él también me salvó. No cedan al acoso. Sé fuerte, valiente y amable. A veces la vida parece muy dura. No se rindan antes de que ocurra el milagro. Marshall también tiene algo que decir. ¡Diviértanse mucho! Vamos, Marshall.
Marshall ahora vive una vida feliz y saludable en San Luis, Missouri, donde él y Cynthia dan clases a niños mayores y adultos acerca de los peligros de la acumulación de animales y del acoso.